Hola, durante las próximas dos semanas vamos a trabajar la criptografía. Vamos a ver las funciones resumen, el cifrado simétrico, el asimétrico y la firma digital. En concreto, de las funciones resumen vamos a ver la parte que nos permitirá comprobar la integridad de los archivos. Con el cifrado simétrico vamos a trabajar dos prácticas, una en la que vais a descifrar un archivo que yo os proporcionaré a la par que la contraseña, y luego vais a cifrar vosotros mismos un archivo que se lo mandaréis a un compañero. Lógicamente, por algún otro medio, le tenéis que hacer llegar la contraseña. Con el cifrado asimétrico vamos a extendernos un poquito más. Primero, vais a obtener claves públicas de servidores públicos de Internet. Luego, con estas claves que habéis obtenido, vais a cifrar archivos para que podáis enviarle al propietario de estas claves un archivo que solo él pueda ver. Luego vais a crearos vuestro propio par de claves para después difundirlas en estos servidores de Internet. Por último, vais a descifrar archivos que vuestros propios compañeros os enviarán. Respecto a la firma digital, vamos a trabajar la autenticación, es decir, saber quién envía un archivo, la integridad, saber si el contenido de este archivo ha sido modificado por error o intencionadamente. Trabajaremos también el no repudio en origen, que significa que el emisor, la persona que nos ha mandado este archivo, no podrá negar que lo ha hecho. Por último, trabajaremos el TrimNet. Con todos los conceptos que hemos visto durante el tema, tenéis que plantear preguntas que, una vez sean validadas por mí, se sumarán al banco de preguntas. Recordad que tenéis el foro de la unidad donde podéis plantear dudas, resolver las dudas de vuestros compañeros, comentar noticias o compartir cualquier recurso que os consideréis interesante. Para terminar, quiero recordaros la importancia de cumplir con los plazos de entrega de las diferentes tareas de esta unidad. Un saludo.